Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ciencia del Saber. Hola, San Juana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, aquí, así. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues... A ver, vamos a ver. Voy a empezar a grabar un audiolibro completo de Lobsang Rampa, La Túnica de Azafrán. Y entonces he pensado que, digo, que igual que voy a ponerme a trabajar un ratito esta tarde, porque ya veis que es... domingo y los domingos pues no tengo yo descanso, entonces he pensado que me podéis hacer un poquito de compañía, digo, mientras yo hago mis cosas, grabo mi audiolibro y tal, ¿vale? Que a ver, quiero que entendáis una cosa, esto es como esto es para grabar el audiolibro, ¿vale? Pero luego ya se quedará los vídeos de los audiolibros completos, ¿vale? Esto será el directo, cómo lo grabo, ¿vale? Cómo estoy grabándolo, ¿vale? Pero luego ya aparte subiré pues el material que estoy grabando con los vídeos, ¿vale? A ver si me entendéis. Entonces la finalidad es eso, la finalidad es que me siento, yo qué sé, más acompañado, ¿no? Y no estoy tan solo. Así que vosotros podéis estar ahí en el chat y yo mientras tanto pues grabo mi audiolibro y bueno, y el que quiera estar que esté y el que no pues que no esté, pero bueno, yo por lo menos como voy a estar igual, pues... estoy en directo y estoy grabando el audiolibro, ¿vale? Era que lo supierais. Saludo antes que nada. Tener en cuenta una cosa, ¿eh? Cuando yo empiece, ya no es como los directos de antes que yo tengo que saludar, a no ser que pare la grabación, porque tiene que quedar perfecta la grabación para después el audiolibro, ¿vale? No es como un directo, porque es una grabación que hago para un audiolibro. Eso también quiero que lo entendáis por si me decís, no me saludas, no me dices, no sé qué, no me contestas. Es que tengo que estar centrado y no tengo que distraerme para nada, porque tengo que grabar bien, ¿vale? De todas formas, yo ahora mismo, antes de empezar, pues saludo a Marcio José Meyer, que buenas tardes desde el sur de Brasil, ¿qué tal? También tenemos por aquí a San Juana, hola Juan, José, saludos, ¿qué tal San Juana? Karina Molina, que está retirando el mensaje que has puesto, Karina. El Nightbot ya te está riñendo por ahí. ¿Qué más tenemos por aquí? San Juana, Karina. Karina dice, el bot ya empezó. Sí, ¿no? el bot ya empezó, ¿no? Vale, pues sí. Bueno, pues eso, que os quede claro que voy a empezar a hacer mis cosas y tal, ¿vale? Así que voy a empezar porque me apetece mucho el continuar con los audiolibros de Lobsang Rampa y no me lo quiero dejar. Y de la única manera es obligarme y forzarme a hacerlo y si hago el directo, pues seguramente pues sí que me obligo a grabar el audiolibro, ¿no? Es que te cambié el nombre, ¿cómo? Hola, Miguel Romer, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De Venezuela, Edo Miranda dice por aquí. Ja, es que te cambié el nombre. ¿A mí? ¿A mí me has cambiado el nombre? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Bueno, no me entretengas, Karina. Que eres muy mala tú, ¿eh? Vale, a ver, entonces para que veáis lo que yo estoy haciendo, entonces voy a poner lo que es la pantalla compartida y así, ¿veis? Lo que yo estoy viendo lo vais a ver vosotros, ¿vale? A ver, de todas formas, lo que quiero... ¿Ves? Esto es lo que estoy viendo yo. Nota, nota el qué. ¿Qué dices? Karina, por Dios, ¿qué estás diciendo? A ver, aquí... Lo voy a poner aquí también. Perfecto. Vale, estamos aquí. Y aquí. Ya está. Perfecto. Vale, pues ya está. Ana, a ver, te lo explico, ¿vale, Ana? Voy a empezar a grabar el audiolibro de Lobsang Rampa. Y mientras lo grabo, pues hago el directo. ¿Vale? Lo digo porque cuando empiece a grabar no voy a poder ver el chat ni nada, voy a estar concentrado porque tiene que ser grabado, se tiene que grabar bien porque luego voy a subir ese capítulo, aparte del directo, ¿vale? Entonces nada, vosotros estáis ahí a vuestra bola, lo que queráis, si me queréis acompañar, yo lo que hago más que nada es para que me acompañéis, si estáis ahí a vuestra bola, escribiendo o si no, lo que queráis, ¿vale? Pero yo tengo que obligarme a trabajar, porque si no, no hago nada. Entonces, de la única manera es eso. Pues sí, quizás obligándome con un directo, pues me obligo pues a grabar más capítulos y continúo con el audiolibro, ¿vale? Bueno, suerte. Y los que estéis ahí, pues nada, os saludáis, haced lo que queráis, o si queréis escuchar, pues escucháis y lo que queráis, ¿vale? Pero yo tengo que trabajar, ¿de acuerdo? Lo que hago es, lo he dicho al principio, para que tener un poquito de compañía. El que no, yo voy a seguir haciéndolo igual que voy a estar aquí solo grabando, pues bueno, si hay alguien en el chat, pues perfecto. De vez en cuando, pues sí que pararé la grabación para descansar y ahí es donde podré saludar, pero mientras esté grabando el capítulo, no puedo. De hecho, lo vais a ver cómo lo grabo y todo y cómo lo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, que me pierdo por partes. Entonces nos vamos aquí al tema de la grabación, que está aquí, ¿vale? He añadido un poquito de música para tener un poquito de música de fondo, y aquí es el programa para grabar el capítulo 1. Y entonces aquí tengo el... ¿Ves? Aquí está, ¿vale? Capítulo 1 de la... Bueno, pues empezamos. Directo 1, audiolibro de Lobsang Rampa, La Túnica de Azafrán es el audiolibro, y capítulo 1. Así que vamos allá. Perfecto, entonces ponemos aquí, vamos a ver si todo va bien, yo creo que sí, le damos al rec y ahí vamos. Y gracias por acompañarme. Audiolibro Lobsang Rampa, La Túnica de Azafrán, capítulo 1, narrador Juan José Palanca, Ciencia del Saber. Extrañas sombras se rizaban ante mi distraída mirada, ondulando en mi visión como policromos fantasmas de un mundo remoto y agradable. El agua moteada del sol estaba tranquila muy cerca de mi rostro. Suavemente metí un brazo debajo de la superficie y contemplé las perezosas olitas que causó ese movimiento. Esforzando los ojos miré las profundidades. Sí, aquella piedra grande y vieja. Allí era donde él vivía, y salía para saludarme. Perezosamente pasé los dedos por los lados del pez, ya inmóvil excepto por el ágil movimiento de las aletas, mientras se quedaba quieto junto a mi mano. Él y yo éramos viejos amigos y con frecuencia iba a echarle comida al agua antes de acariciarle el cuerpo. Habíamos llegado a la completa comprensión que solo lograban los que no se temen. Por entonces, ni siquiera sabía yo que los peces eran comestibles. Los budistas no les quitan la vida a los otros ni les hacen sufrir. Aspiré profundamente y metí la cara bajo la superficie, deseoso de mirar más de cerca aquel otro mundo. Allí me sentía como un dios contemplando una forma de vida muy diferente. En alguna corriente invisible ondulaban levemente altas frondas y fuertes plantas acuáticas se erguían como los árboles gigantescos de un bosque. Un reguero arenoso serpenteaba bordeado por plantas verde pálidas, que me semejaban mucho un césped bien atendido. Pececillos multicolores de grandes cabezas pasaban raudos y se lanzaban por entre las plantas en su continua búsqueda de alimento y diversión. Un enorme caracol de agua descendía trabajosamente por una gran roca gris para realizar su tarea de limpiar la arena. Pero estaban a punto de estallarme los pulmones. El cálido sol de mediodía me abrazaba el cuello por detrás y las ásperas piedras de la orilla me arañaban la carne. Lanzando una última mirada a mi alrededor, me arrodillé y agradecidamente respiré hondo el fragante aire. Aquí, en mi mundo, las cosas eran muy diferentes que en el plácido mundo que yo había estado estudiando. Aquí dentro había remolinos, mucha inquietud. Doliéndome un poco de la herida que se me iba cicatrizando en mi pierna izquierda, me puse en pie, apoyé la espalda contra un viejo árbol favorito mío y miré a mi alrededor. El Norbulingka era como una llamarada de color. El verde intenso de los sauces, el escarlata y oro del templo de la isla y el densísimo azul del cielo realzado por el blanco puro de las deshilachadas nubes que llegaban veloces sobre las montañas de la India. Las tranquilas aguas del lago reflejaban y exageraban los colores y creaban un aire irreal cuando una brisa vagabunda rizaba el agua y hacía que el cuadro se emborronase al moverse las figuras. Todo esto era pacífico, y sin embargo más allá del muro, como ya podía ver, las condiciones eran muy diferentes. Monjes con hábitos rojizos pasaban llevando pilas de ropa para lavar. Otros estaban sentados junto al reluciente arroyo y retorcían las prendas para que se empaparan bien. Las cabezas afeitadas brillaban al sol y a medida que avanzaba el día se iban enrojeciendo. Pequeños acólitos, recién llegados a la lamasería, saltaban en un frenesí de excitación mientras golpeaban sus túnicas con grandes y suaves piedras para que pareciesen más viejas, más gastadas, y dando así la impresión de que quien la llevaba hacía más tiempo que había sido acólito. De vez en cuando el sol reflejaba la luz en las doradas vestimentas de algunos augustos lamas que viajaban entre el Pótala y el Parkor Kaling. La mayoría de ellos eran hombres de venerable aspecto que se habían hecho viejos al servicio del templo. Otros, poquísimos, eran jóvenes y algunos de ellos encarnaciones reconocidas, mientras que otros habían progresado por sus propios medios. De un lado a otro, pareciendo muy alertas y feroces, iban los vigilantes corpulentos, hombres de la provincia de Kham, encargados de la tarea de mantener la disciplina. Erguidos y voluminosos, llevaban enormes trancas como señal de su cargo. No eran intelectuales, sino hombres ínteros de gran musculatura, elegidos solo por ellos. Uno se me acercó y me miró con irritada curiosidad. Aunque tarde, me reconoció y se marchó en busca de culpables que merecieran su atención. Detrás de mí, la imponente masa del Pótala, el hogar del dios, una de las más gloriosas obras humanas, se elevaba hacia el cielo. La roca de múltiples matices relucía suavemente y enviaba muy diversos reflejos a las plácidas aguas. Por un efectísimo de la mudable luz, las talladas y coloridas figuras de la base parecían dotadas de vida y que se movían como un grupo de personas en animada discusión. Grandes ramalazos de luz amarilla reflejados por las tumbas doradas en el tejado del Pótala se movían rápidos y formaban animadas manchas en los rincones montañosos más oscuros. Un súbito zanc y el crujido de una rama me hizo prestar atención a esa nueva fuente de atracción. Un antiguo pájaro más viejo que el mayor de los acólitos se había posado en el árbol que estaba detrás de mí. Mirándome, con ojos notablemente redondeados, dijo «¡Cruac!» y de pronto se volvió para atrás. Extendió toda la longitud de su cuerpo y violentamente agitó sus alas mientras lanzaba hacia mí con extraordinaria fuerza y precisión un regalo que yo no quería, aunque dando un desesperado salto a un lado pude escapar del ser el blanco. El pájaro, ¿ves? Aquí tengo que parar, es normal, eso me pasa muchas veces. Entonces pues nada, paramos, revisamos dónde me he quedado. Es que no es fácil, ¿eh? Grabar un audiolibro no es fácil, aunque penséis que sí. A ver dónde me he quedado. Aunque dando un desesperado salto a un lado, pude escapar del ser el blanco. Aquí. Aquí me he quedado. Ahí. A ver, hola, hola. Sí, sí, hola. Ey, ey. Dios. ¿Oh? Ay, señor. Un poquito más aquí y aquí. Bueno, aprovecho y veo quién está por aquí. Saludo. A ver, ¿quién ha venido por aquí? Muy buenas tardes. San Juana, Ana, Karina, ¿quién más ha venido? ¿Qué más estáis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Eh? Samuel, vámonos que nos vamos. ¿Cómo que vámonos que nos vamos? Que no nos vamos, que hay mucho trabajo que hacer, que tengo mucho trabajo que hacer, muchos capítulos que grabar. Dios. Bueno, a ver, ¿dónde me he quedado? Que me pierdo. Aquí. Repasamos. Aunque dando un desesperado salto a un lado, pude escapar del ser el blanco. De ser el blanco. Ahí me he quedado. ¿Dónde estás? Aquí. De ser el blanco, aquí. El pájaro, aquí. Uf. Ahí voy. El pájaro se dio de nuevo la vuelta para mirarme otra vez y dijo: ¡Crack! ¡Crack! Antes de dejar de prestarme atención, atraído por algo que le interesaba más en otra parte. En la suave brisa llegaron los primeros débiles sonidos de un grupo que se aproximaba, de mercaderes de la India. Los yaks protestaban de los intentos de sus conductores por darles prisa. Los asmáticos crujidos y chirridos de los viejos aéreos de cuero. Aéreos no, arreos. Es que... no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Vale. Vuelvo a repetir y ya está. Y fuera complicaciones. Pude escapar del ser el blanco. Vale. El pájaro se dio de nuevo la vuelta para mirarme otra vez y dijo: ¡Crack! ¡Crack! Antes de dejar de prestarme atención, atraído por algo que le interesaba más en otra parte. En la suave brisa llegaron los primeros débiles sonidos de un grupo que se aproximaba, de mercaderes de la India. Los yaks protestaban de los intentos de sus conductores por darles prisa. Los asmáticos crujidos y chirridos de los viejos aéreos de cuero, el arrastrar de muchos pies y el musical tintineo de los guijarros lanzados a los lados por el paso de la caravana. Pronto pude ver las pesadas bestias muy cargadas con exóticos bultos. Con grandes cuernos sobre sus peludas cejas, los enormes animales caminaban, levantándose y descendiendo con su lento e incansable paso. Los mercaderes, algunos de ellos con turbantes, otros con viejos gorros de piel y algunos con gastado tocado de fieltro. «¡Limosnas! ¡Limosnas, por amor de Dios!», gritaban los mendigos. «¡Ah!», exclamaban mientras los comerciantes avanzaban insensibles. «Vuestra madre es una vaca que se juntó con un jabalí. Vuestra semilla es la de Sheitán. Vuestras hermanas las venden en el mercado». Raros olores me cosquilleaban en la nariz, haciéndome respirar profundamente y luego estornudar con fuerza. Perfumes del corazón de la India, paquetes de té chino, polvo antiguo que se desprendía de los bultos que transportaban los yaks, todo ello traía su olor hacia mí. A lo lejos se perdían el sonido de las campanillas de los yaks, las altas voces de los mercaderes y las imprecaciones de los mendigos. Pronto tendrían las damas de Lhasa acaudalados visitantes en sus puertas. Pronto los tenderos regatearían los precios que pedían los mercaderes. Levantarían las cejas y elevarían la voz ante los precios inexplicablemente aumentados. Pronto tendría que yo que volver al Pótala. Se me escapaba la atención. Ociosamente contemplaba las abluciones de los monjes, dos de ellos a punto de pegarse porque uno había amenazado con lanzarle agua al otro. Actuaron rápidos los vigilantes y se llevaron a los dos monjes revoltosos, cada uno de ellos bien sujeto por uno de los guardianes de la paz. Pero, ¿qué era aquello? Mi mirada recorrió los matorrales. Dos diminutos y brillantes ojos me miraban inquietos casi a nivel del suelo. Dos orejitas grises se inclinaban hacia mí. Un cuerpo pequeñito estaba agazapado y dispuesto a lanzarse si yo hacía algún movimiento falso. Un ratoncito gris se preguntaba si le sería posible pasar entre mí y el lago a su regreso. Mientras yo lo miraba, se lanzó hacia adelante sin dejar de mirarme. No debía de haberse preocupado. Sin mirar por donde iba, tropezó de cabeza contra una rama caída y con un agudo chillido de dolor saltó con una patita en el aire. Había sido un salto lateral excesivo, pues cuando cayó, perdió pie y fue a parar al lago. El pobrecillo no podía salir y estaba en peligro de que lo atrapara un pez cuando yo me metí hasta las rodillas en el agua y lo saqué. Secándolo cuidadosamente con el extremo de mi túnica, volví a la orilla y dejé el tembloroso paquetito en el suelo. No tardó en desaparecer por la pequeña madriguera, sin duda, agradecido de haber podido escapar. Por encima de mí, el antiguo pájaro lanzó un burlón crack y voló ruidosamente en dirección a Lhasa. ¿En dirección a Lhasa? Eso me recordó que debía dirigirme al Pótala. Sobre el muro del Norbulingka los monjes se inclinaban observando la ropa puesta a secar sobre el suelo. Todo tenía que ser cuidadosamente vigilado antes de recogerlo. Un hermanito escarabajo podía estarse paseando por la ropa y recoger las prendas. Significaría aplastar al hermanito. Un acto que haría temblar y palidecer a un sacerdote budista. Quizás un gusanito se hubiera refugiado del sol bajo la ropa de un alto lama. Y el gusanito tendría que ser puesto a salvo para que su destino no fuese alterado por el hombre. Los monjes se agachaban, miraban y suspiraban con alivio cuando una criaturita tras otra quedaba salvada de la muerte segura. Paulatinamente, las pilas de ropa lavada crecían. Fallo, ¿ves? Bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. Así descanso. Está bien que tenga fallos. ¿Cómo estáis por ahí? Dios mío, ¿estáis atentos o qué? Vamos allá, a ver. Tras otra quedaba salvada de la muerte segura. De la muerte segura. Ahí me he quedado. Vale. De la muerte segura. Aquí. Paulatinamente, las pilas de ropa lavada crecían a medida que las preparaban para llevarlas al Pótala. Los pequeños acólitos vacilaban cargados con grandes montones de ropa ya seca. Algunos no podían ver, pues les tapaba la vista el montón de ropa. Entonces surgía una súbita exclamación cuando alguno tropezaba y enviaba todo el montón al polvoriento suelo o incluso al barro de la orilla del río. Desde lo alto del tejado llegaba el palpitar y el zumbido de las caracolas y de las grandes trompetas. Sonidos que producían ecos en las distantes montañas, así que a veces, si las condiciones eran adecuadas, le rodeaban a uno vibraciones y los sonidos rebotaban en el pecho durante minutos. Entonces, de pronto, todo se quedaba tranquilo, tan tranquilo que se podían oír los latidos del corazón. Salí de la sombra del árbol amigo y penetré por un hueco que había en la valla. Me temblaban las piernas. Hacía algún tiempo había sufrido una grave quemadura en la pierna izquierda. No se me curó bien. Y luego, se me partieron las dos piernas cuando una fuerte racha de viento me arrancó del tejado del Pótala y me arrojó rodando... Venga. Tranquilo. Ahí estamos. Me temblaban las piernas. Hacía algún tiempo había sufrido una grave quemadura en la pierna izquierda. No se me curó bien. No se me curó bien aquí. Aquí. Me temblaban las piernas. Mejor ahí. Me temblaban las piernas. Ahí. Vale. Hacía algún tiempo había sufrido una grave quemadura en la pierna izquierda. No se me curó bien. y luego se me partieron las dos piernas cuando una fuerte racha de viento me arrancó del tejado del Pótala y me arrojó rodando por la falda de la montaña. Así que cojeaba y durante algún tiempo me dispensaron de hacer mis trabajos caseros. Pero mi alegría por esa inactividad la estropearon haciéndome estudiar más para que la deuda fuera saldada, según me informaron. Hoy, que era día de lavado, me dieron permiso para no trabajar y quedarme descansando en el Norbulingka. No podía regresar por la entrada principal, pues todos los altos lamas y abades estarían por allí. Ni podría utilizar los durísimos escalones que yo solía contar: 98, 99, 100, 101. Me estuve junto a la carretera mientras pasaban por ella lamas, monjes y peregrinos. Luego hubo algún tiempo de calma y crucé la carretera cojeando, para meterme entre los matorrales subiendo a lo largo del precipicio, en la falda de la montaña, hasta dejar abajo el pueblo de SH5 y tomé por el camino lateral entre los tribunales de justicia y el Pótala. El camino era áspero pero hermoso, con su profusión de pequeñas plantas entre rocas. El aire refrescaba y mis piernas empezaban a dolerme intolerablemente. Me recogí mi andrajosa túnica vieja y me senté sobre una roca conveniente para recuperar energía y aliento. En dirección a Lhasa podía ver pequeñas fogatas, pues los mercaderes acampaban al aire libre como solían hacer los indios en vez de quedarse en una de las hosterías. Más allá, hacia la derecha, veía el reluciente río que partía en su inmenso viaje hacia la abadía. Hacia la bahía, no la abadía. Dios, ¿cómo estamos? Hosterías. Más allá, hacia la derecha. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. Darse en una de las hosterías. Hosterías. Aquí, aquí, aquí. Perfecto. Veo que está por aquí Fraibel Soto. Hola, soy Fraibel y quiero un saludo. Bueno, pues has tenido suerte porque me he equivocado y cuando me equivoco es cuando paro la grabación y es cuando puedo saludar, Fraibel. Has tenido suerte. Karina Leire. Uy, la señorita Leire. ¿Qué tal, Leire? Karina Molina, San Juana y Ana García. ¿Cómo relaja escuchar tus enseñanzas, Juanjo? Gracias, Anita. A ver, continúo. Hosterías, me he quedado en hosterías. Hosterías, ¿dónde están las hosterías? Ay, 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 ay. Aquí. Dios, que me pierdo. Aquí me he quedado. Vale, hosterías. Continuamos. Más allá, hacia la derecha, veía el reluciente río que partía en su inmenso viaje hacia la bahía de Bengala. ¡Horror! ¡Horror! Dijo una profunda voz debajo, y una peluda cabeza tropezó contra mis rodillas. ¡Horror! ¡Horror! Respondí amablemente. Tras un confuso movimiento, un gran gato negro se plantó sobre mis piernas y acercó su cara a la mía. «Honorable Puspus», dije a través de la densa pelambrera, «me estás ahogando con tus atenciones». Le puse suavemente las manos sobre sus lomos y lo eché hacia atrás un poco para poderlo mirar bien. Unos grandes ojos azules levemente bizcos me miraban. Sus dientes eran tan blancos como las nubes que teníamos encima. Y sus orejas muy grandes estaban alertas al menor sonido. El honorable Puspus era un viejo y valioso amigo. Con frecuencia nos reuníamos bajo algún arbusto protector y nos contábamos nuestros miedos, nuestras decepciones y todas las dificultades de nuestra penosa vida. Ahora me mostraba su afecto amansando. Amansando no, amasando. ¿Dónde está la N? ¿Que me la invento o qué? No es amansando, es amasando. Ya está. Bien. A ver. Dios, ahora veremos dónde corto. Es amansando, es amasando. Ya está. A ver, aquí. Amansando. Amansando. Te voy a dar a ti, amansando. Nuestra penosa vida. Ahora. Ay. penosa vida. Nuestra penosa vida, ¿dónde está? Aquí, perfecto, porque hay un punto, me viene genial. Vale, aquí, aquí. Ahora, vale, perfecto. Aquí cortamos y nos hemos quedado aquí. Desde nuestra penosa vida. Vale, ahí. A ver. Mientras esto. Ahora mismo estáis siendo testigos, ¿eh? Y estáis viendo cómo hago los vídeos, cómo trabajo y tal. Este es mi día a día, señores. Así que no te creas tú que es fácil, ¿eh? Porque tengo muchos fallos, entonces pues tengo que volver atrás, tengo que tal, o sea que cuesta muchísimo y es... Uf, es un trabajo, ¿eh? Te lo digo ya. Pero bueno, está bien, está bien. Lo disfruto igual, ¿eh? A ver. Que me pierdo. Vale, ahora. Me he quedado en ahora. Perfecto. Perfecto. Ahora me mostraba su afecto amasando sobre mí, abriendo y cerrando sus grandes pezuñas mientras ronroneaba cada vez más alto. Estuvimos allí juntos un rato y luego a la vez decidimos que ya era hora de marcharse. Mientras yo seguía esforzándome en la subida, haciéndome tropezar mis pobres piernas, el honorable Push-Push iba delante con el rabo muy tieso. De vez en cuando se metía entre las matas y cuando yo llegaba a donde él estaba, saltaba y se acercaba juguetón a mi túnica que hacía flamear el viento. ¡Vamos, vamos!, exclamé en una de esas ocasiones. Hasta no es manera de comportarse el jefe de la guardia de los gatos. Como contestación echaba hacia atrás sus orejas y subiéndose por delante de mi túnica, llegaba a un hombro mío y desde allí se arrojaba de lado a unas matas. Me divertían nuestros gatos. Los utilizábamos como guardias, pues un gato siamés adecuadamente entrenado es más feroz que cualquier perro. Reposaban, aparentemente dormidos, junto a los objetos sagrados. Si los peregrinos intentaban tocarlos o robarlos, esos gatos, siempre en parejas, los inmovilizaban amenazándoles la garganta. Eran feroces. Y sin embargo yo podía hacer lo que quisiera con ellos y como eran telepáticos, podíamos conversar sin dificultad. Llegué a la entrada natural. El honorable Push-Push había llegado ya y enérgicamente arrancaba grandes astillas del poste de madera que había junto a la puerta. Cuando levanté el picaporte, el gato empujó la puerta con su fuerte cabeza y desapareció en la humeante penumbra. Yo iba mucho más despacio. Aquel era mi hogar temporal. Debido a las heridas de mi pierna me habían enviado al Chakpori, al Pótala. Ahora, al entrar en el corredor me llegaban los familiares olores a casa, el omnipresente aroma del incienso, los diferentes perfumes según el tiempo y la finalidad para los que ardían. El acre, rancio y punzante olor de la manteca de yak que empleábamos en nuestra lámpara o para calentar pequeños cacharros como cazos. Y que utilizábamos para hacer escultura durante los días fríos. Era insistente. Por muy fuerte que frotásemos, y no frotábamos demasiado, aquel aroma estaba siempre allí, calándolo todo. Un olor mucho menos agradable era el de la porquería de yak que, cuando se secaba, usábamos para calentar las habitaciones de los ancianos y enfermos. Pero ahora avanzaba yo inseguro por el corredor, dejando atrás las vacilantes lámparas de manteca, que hacían aún más tétricos los muy sombríos corredores. Otro perfume, que siempre estaba presente en todas las lamaserías. Un perfume tan familiar que no lo notaba uno, a menos que el hambre hubiera agudizado nuestras percepciones. Era la tsampa. Olor a cebada tostada, olor a té chino, olor a manteca caliente. Mezclándolos resulta la inevitable y eterna tsampa. Algunos tibetanos nunca han probado más alimento que la tsampa. Desde que nacieron están habituados a ese sabor, y es el último alimento que prueban. Es su comida, su bebida y su consuelo. Los mantiene durante los más duros trabajos manuales y les proporciona energía cerebral, pero siempre he creído que suprime el interés sexual de modo que el Tíbet no tiene dificultad para ser un estado de célibes Una tierra de monjes y con un nivel de nacimientos en constante disminución. El hambre había agudizado mis percepciones, y así pude apreciar el aroma de la cebada tostada, la manteca caliente y el té chino prensado. Anduve cansadamente por el corredor y me volví hacia la izquierda cuando me llegó más fuerte el aroma. Allí, en grandes calderas de cobre, los monjes cocineros metían la cebada tostada en té hirviendo. Uno introducía varias libras de manteca de yak y la disolvía, y otro echaba la sal que habían traído los de una tribu de los lagos de las tierras altas. Un cuarto monje, con un cucharón de 10 pies de longitud, removía la mezcla. La caldera hervía, salían a la superficie ramitas del té prensado, y las quitaba el monje que manejaba el cucharón. Las boñigas de yak quemándose bajo la caldera soltaban un olor acre y nubes de humo negro. Todo aquel sitio estaba envuelto en humo y las negras y sudorosas caras de los monjes cocineros podían haber sido las de unos seres de algún profundo infierno. Con frecuencia el monje de la pala sacaba la manteca que flotaba en la caldera y la tiraba al fuego. Se producía un chirrido, una llamarada y un nuevo mal olor. ¡Ah, Lobsang!, gritó un monje sobre el estruendo allí reinante. ¿Vienes otra vez en busca de comida? Pues sírvete, chiquillo, sírvete. Saqué del interior de mi túnica la bolsita de cuero en la que nosotros, los monjes, guardábamos la provisión de cebada para un día. Sacudiéndole el polvo, la llené hasta el borde con una nueva cebada recién tostada. De la delantera de mi túnica saqué mi cuenco y lo miré con gran atención. Estaba un poco estropeado. Del gran recipiente que había contra la pared del fondo saqué un puñado de arena muy fina y froté mi cuenco. A la vez me sirvió aquello para limpiarme las manos. Por fin me quedé satisfecho de su estado de limpieza, pero tenía que hacer otra cosa. Mi bolsa de té estaba vacía, o más bien, solo contenía unos palitos, un poco de arena y otras suciedades que siempre se encuentran en el té. Esta vez le di por completo la vuelta a la bolsa para vaciarla de todos los restos, poniéndola otra vez al derecho. Cogí un martillo y separé del té prensado que tenía más cerca un buen pedazo. Me había tocado mi turno. Una vez más saqué mi escudilla, la recién limpiada, y la tendí. Un monje me sirvió tsampa hasta el borde. Afortunadamente pude retirarme a un rincón y sentarme sobre un saco comiendo allí a gusto. Mientras comía miraba a mi alrededor. La cocina estaba llena de los habituales mirones, gente ociosa que se complacía contando los últimos chismes y amplificando los rumores. Fallo. Mec. Bien. Wow, mejor. A ver, ¿qué tal va por ahí la cosa? Noelva, estoy leyendo también. Andamos haciendo tapabocas porque sin duda servirá más adelante. Noelva. A ver, ¿dónde me he quedado? A ver. Y sentarme sobre un saco comiendo allí a gusto. Un saco comiendo allí a gusto. Ahí me puedo haber quedado. ¿Dónde estás? Aquí, vale. Perfecto. A ver cuánto me queda. Para el... Uf, si es que no te digo yo que para hacer un capítulo, madre mía. Vale, ya está. No queda mucho, no queda mucho. Y así que termino el capítulo 1. No queda mucho, esto es nada, en 5 minutos. Perfecto. Bien. Esto ya está finiquitado, el primer capítulo, ¿ves? Perfecto. Mientras comía miraba a mi alrededor. La cocina estaba llena de los habituales mirones, gente ociosa que se complacía contando los últimos chismes y amplificando los rumores que habían oído. Sí, el lama Tenching va a la valla de las rosas. Se dice que se peleó con el señor Abad. Mi amigo lo oyó todo y dice: la gente tiene ideas muy extrañas sobre las lamaserías o los monasterios. Con frecuencia, se cree que los monjes se pasan todo el día rezando, en la contemplación o en la meditación, pareciendo buenos y diciendo solo cosas buenas. Una lamasería es un lugar donde, oficialmente, hombres de vocación religiosa se congregan con el propósito de adorar y de la contemplación para que el espíritu se purifique. Oficialmente, pero extraoficialmente el hábito no hace al monje. En una comunidad de varios miles, aquí me he quedado. Qué guay, qué guay. El hábito no hace al monje. El hábito no hace al monje. Aquí. A ver. El hábito no hace al monje. Ahí estamos. El hábito no hace al monje. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Vale. Ay, que me he equivocado. Ahora. En una comunidad de varios miles hay quienes se ocupan de deberes caseros y de la reparación y el mantenimiento del edificio. Otros cuidan de las cuentas, de la vigilancia de los inferiores, de enseñar y predicar. Ya basta con eso. Una lamasería puede ser una gran ciudad con una población exclusivamente masculina. Los trabajadores serán los monjes de clase más inferior y no tendrán interés en el aspecto religioso de la vida, al que solo prestarán una atención superficial. Algunos monjes solo han estado en un templo cuando han tenido que limpiar el suelo. Una gran lamasería tendrá un lugar de culto, escuelas, enfermería, almacenes, cocinas, hostales, prisiones y casi todo lo que se halla en una ciudad laica. La principal diferencia es que en una lamasería todo es masculino y por lo menos en la superficie todos se dedican a la instrucción y acción religiosa. Las lamaserías tienen sus trabajadores serios y sus bienintencionados zánganos que zumban mucho. Las mayores lamaserías son ciudades con muchos edificios y parques extendidos en una amplia área, y a veces toda la comunidad está cercada por un alto muro. Otras lamaserías son pequeñas, solo poseen un centenar de monjes, todos ellos en un edificio. En algunas zonas remotas, una lamasería puede no tener más que 10 miembros, así las hay desde 10 a 10.000, altos y bajos, gruesos o delgados, buenos y malos, perezosos o enérgicos. Lo mismo que en algunas comunidades exteriores no son peores que en ellas y muchas veces no mucho mejores, a no ser que la disciplina lamástica pueda ser casi militar. Todo depende del abad. Puede ser un hombre amable y considerado o en cambio convertirse en un tirano. Contuve un bostezo y seguí por el corredor. Me llamó la atención un rumor procedente de uno de los depósitos. Pude ver una cola negra que desaparecía entre sacos de cuero que contenían grano. Los gatos guardaban el grano y al mismo tiempo se buscaban su cena cazando ratones. En lo alto de uno de los sacos vi a un gato de aire satisfecho que se limpiaba sus patas y que casi sonreía de satisfacción. Sonaron las trompetas reverberando en los corredores con sus ecos y luego volvieron a sonar. Me volví, dirigiéndome al templo interior al oír el ruido de muchas sandalias que se arrastraban hacia allí y de pasos de pies descalzos. Pues... bueno, que tengo que descansar. Así que me viene bien este fallo. Volvieron a sonar. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Volvieron a sonar. A ver. Sandalias que se arrastraban hacia allí y de pasos de pies descalzos. Pues... ¿dónde está? Luego volvieron a sonar. Aquí. Volvieron a sonar. Lo encontré. Bien. Aquí. Aquí me he quedado. Y luego volvieron a sonar. Y luego volvieron a sonar. Agua. Que no tengo agua. Agüita de la buena. Dios. Ya veis, ya llevo 45 minutos para hacer un capítulo, imaginaos. Y aún no he terminado. A ver, me he quedado en... Volvieron a sonar. Ahí estamos. Vamos allá. Me volví, dirigiéndome al templo interior al oír el ruido de muchas sandalias que se arrastraban hacia allí y de pasos de pies descalzos. Dentro se hacía más densa la oscuridad de la tarde con las sombras moradas que se deslizaban sobre el suelo y que bordeaban de ébano a las columnas. Los lados de las ventanas los doraban los dedos del sol, que daban una última caricia a nuestro hogar. Pasaban nubes de incienso y al atravesarlas un rayo de sol mostraban ser infinitas motas de polvo de vivos colores y casi dotadas de vida. Los monjes, los lamas y los humildes acólitos pasaban y se acomodaban en el suelo, añadiendo cada uno una nota de color que se reflejaba en el aire vibrante. Las túnicas doradas de los lamas del Pótala, las de color azafrán o rojo de otros, las marrones oscuras de los monjes, y las descoloridas por el sol de los que solían trabajar afuera. Todos ellos se sentaban en filas en la posición aprobada. Yo, a causa de mis graves heridas de la pierna, que me impedían sentarme de la manera mandada, quedé relegado a una posición al fondo, donde estuve oculto por una columna envuelta en humo para que no destruyera la pauta. Miré en torno mío, viendo a todos los chicos, a los hombres mayores y a los viejísimos sabios, cada uno de los cuales atendía a sus devociones según su comprensión. Pensé en mi madre, la madre que ni siquiera me había dicho adiós cuando me marché de casa. ¿Cuánto tiempo parecía hacer de eso? Para ingresar en la lamasería de Chakpori. Hombres, todos hombres, solo sabía de hombres. ¿Cómo eran las mujeres? Yo sabía que en algunas partes del Tíbet habían monasterios donde los monjes... Ay, ay, ay. Vale. Solo sabía de hombres. Aquí. Ahí está. Sabía de hombres. ¿Cómo eran las mujeres? Yo sabía que en algunas partes del Tíbet había monasterios donde los monjes y las monjas vivían juntos, casados, y tenían hijos. El incienso subía girando, el servicio religioso zumbaba, y el crepúsculo se hizo oscuridad, solo aliviada luego por las vacilantes lámparas de manteca y el suave y brillante incienso. ¡Hombres! ¿Acaso estaba bien que vivieran solo los hombres, sin relación alguna con las mujeres? ¿Y cómo eran las mujeres? ¿Acaso pensaban lo mismo que nosotros? Por lo que yo sabía, solo se ocupaban de modas, peinados y tonterías por el estilo. Además, parecían máscaras con todo lo que se ponían en su rostro. Cuando terminó el servicio religioso me puse difícilmente en pie temblándome las piernas y apoyé la espalda en la columna para que no me atropellaran los que salían. Luego me dirigí por el corredor al dormitorio. Un viento muy frío soplaba por las ventanas abiertas. Venía directamente del Himalaya. Las estrellas relucían muy frías en el claro aire de la noche. Por una ventana de abajo me llegaba una temblona voz que recitaba: «Esta es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es la insaciable sed que causa la renovación de los retornos. Mañana», me dije, y seguramente durante varios días nos daría conferencias especiales sobre budismo uno de los grandes maestros indios. Nuestro budismo, lamaísmo, se había separado de la estricta ortodoxia del budismo indio, de modo muy parecido a como la creencia cristiana tenía varias formas, por ejemplo, la cuáquera y la católica. Pero la noche había avanzado mucho y me aparté de la escarchada ventana. Alrededor de mí dormían los acólitos. Algunos roncaban y unos cuantos se movían inquietos, seguramente pensando en el hogar, como también yo había pensado en él recientemente. Lo sabía que trataban de mantener la correcta postura lamaísta de dormir, la posición del loto. Por supuesto, no teníamos camas ni colchones. El suelo era nuestra mesa y nuestra cama. Me quité la túnica y temblé con el aire tan frío de la noche cuando me quedé desnudo. Enseguida me envolví en la manta que todos los monjes tibetanos llevan al hombro y sujetan en la cintura. Cuidadosamente me dejé caer hasta el suelo para que no me fallaran mis traicioneras piernas. Hice un rollo con mi túnica para utilizarla como almohada y me dispuse a dormir. Fin del capítulo 1. Siguiente capítulo, capítulo 2. Gracias. ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Capítulo 1! ¡Bien! ¡Madre mía! Bueno, ahora toca la parte de edición y todo esto, pero bueno, esto es fácil. Entonces, eliminamos la música porque tengo que poner otra después. ¡Wow! Capítulo 1, venga. Perfecto. Perfecto, qué guay. Lo he visto en un momento y ya tengo el capítulo 1. Vale, entonces aquí vamos a quitar esto. Aquí. Esto hay que ponerlo aquí para que no se haga el clic del ratón, si no me equivoco. Vale. Aquí hay otro. Perfecto. Aquí hay otro. Vale. Otro aquí. Vale. Aquí hay otro. Perfecto. Vale, y ahora creo que el final, no me equivoco, también hay un clic aquí. Aquí. Siguiente capítulo, capítulo 2. Gracias. Aquí. Perfecto. Vale, lo guardamos. Imagínate que se me va todo el trabajo y lo tengo que volver a hacer de nuevo. Me muero. 30 minutos. Y 30 minutos de grabación, pues nada, no está mal, media horita. Vale, exportamos el archivo, perfecto, examinamos la carpeta, aquí, audiolibro, aquí, capítulo 1, perfecto, guardar, ponemos a 320 de calidad. Aceptar y guardamos. Ya tenemos la primera parte hecha. ¿Un videoclip? ¿Cómo que un videoclip? No te entiendo. ¿Qué es eso de un videoclip? Señorita Ana García. No, que cuando yo tengo los fallos, pues no lo sé. No lo sé, pero telita, ¿eh? Capítulo 2. A ver, madre mía, un montón. Uf, todo esto tengo que grabar, imagínate. Capítulo... A ver... Dios. Esto va a tirarme... Madre mía, esto es mucho, eh. Esto tiene mucho. Dios. Uf. A ver... Capítulo 15. De momento ya son 15 vídeos, imagínate. Capítulo, a ver. Sí, 15 capítulos. Nos quedan 14 solo, ¿sabes? Bueno, nada. Nada de nada. No es tanto, que son 214 páginas, que hay audiolibros que los he hecho más largos, ¿eh? Este no está mal. Este tiene... no tiene tantas páginas. 15 capítulos, 15 vídeos. O sea, imagínate. Vale, capítulo 2. Vale, perfecto. Vale, ya se habrá guardado. Sí, venga. Guardamos esto también. Guardar. Y vamos a terminarlo, claro. Como toca. Ya, pero son 15 capítulos. ¿Cómo quieres que no me agobie? ¿Tú sabes lo que son 15 capítulos? Haciendo un capítulo por día serían 15 días. Es que no, es imposible. O sea, no fallando ningún día, que es complicado, grabando todos los días un capítulo, me lleva 15 días. Para terminar el audiolibro. Imagínate el trabajo. Es increíble. Pero bueno. Es lo que hay. Vale, audiolibro. La túnica, azafrán, capítulo 1. Vale, examinar. Vamos aquí a la carpeta. Capítulo 1, aquí está, seleccionar, aceptar, venga. Archivo. Vamos a poner, vamos a importar la grabación, a ver cómo ha quedado. Vale, venimos aquí, buscamos la carpeta. Aquí está. Y aquí está. Perfecto. Vale. Vemos cómo ha quedado. Audiolibro Lobsang Rampa, La túnica de azafrán, capítulo 1, narrador Juan José Palanca, Ciencia del Saber. Vale, se escucha bien, perfecto, vamos con la música. Audiolibro Lobsang Rampa, La túnica de azafrán, capítulo 1, narrador Juan José Palanca, Ciencia del Saber. Extrañas sombras se rizaban ante mi distraída mirada, ondulando en mi visión como policromos fantasmas de un mundo remoto y agradable. El agua moteada del sol estaba tranquila muy cerca de mi rostro. Suavemente metí un brazo debajo de la superficie. Se escucha bien. No. A ver. Capítulo 1. Vale. Capítulo 1. Guardar como. Vamos a guardarlo. Esto está bien. Vale. Ahí está. Ahora, aquí falta una cosita. Hay que poner esto aquí y aquí. Vale. Ya está casi, ya está casi. Ahora, vamos allá. Aquí. Vale. Gracias. Con mi túnica para utilizarla como almohada y me dispuse a dormir. Fin del capítulo 1. Siguiente capítulo, capítulo 2. Ya está. ¡Woo! Ya tenemos el capítulo 1, ¿vale? Guardar como... Aquí está. Sí. Y... exportamos. Vamos a poner una buena calidad. Este. Aquí. Vale. Aquí. Abrir. Guardar. Y exportar. Vale. Dios. Como son 30 minutos, pues tardará un poquito, Oye, muchas gracias, por acompañarme, de verdad. Muchas gracias. A ver. Mientras ponemos musiquita de fondo. Aquí. ¿Esto qué es? Ay, yo digo, ¿por qué no escucho nada? Bueno, va rápido, va rápido. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis viviendo? Es un poco diferente, ¿no? La verdad es que yo me entretengo, ¿sabes? Me entretengo y por lo menos me obligo a grabar capítulos. Si no, no lo hago. Si no es así, me cuesta muchísimo, ¿sabes? Pero ya sabéis el trabajo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y bueno, a ver, ya porque ya me sé todas las historias y lo hago rápido, pero tiene su historia, ¿eh? Y eso si no te equivocas mucho. Si te equivocas mucho, tienes que parar, volver atrás, donde te has quedado, volver a empezar. Pero bueno, es agradable porque al mismo tiempo que estoy leyendo... y me enriquezco también, porque la lectura es enriquecedora y te culturiza, pues aprovecho y hago el trabajo, ¿no? Así que, genial. Si está bien y da resultado, pues oye, pues mira, es una manera de hacer directos, de trabajar, de entretenerme. No sé. ¿Estás en la calle con la perrita? ¿En serio? ¿Qué morro tienes? Quedan 2 minutos. Así es genial, el que es genial, Karina. A ver, manifiéstate. El que es un poco aburrido, igual para vosotros, ¿no? Es un poco aburrido, porque claro, yo estoy ahí haciendo mis cosas. Y yo estoy entretenido, pero vosotros a lo mejor, yo qué sé, no lo sé. Si os aburrís, pues lo decís. No que. No que. Un poco aburrido, sí. Confiésalo, Anaita. Confiésalo. Hola, Erte, saludos de Chile, estimado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espérate un momento que estoy dudando. Yo espero que este no lo haya hecho ya, La Túnica de Azafrán, porque cuando lo estaba leyendo me estaba sonando. Digo, mira, como resulta que ya lo tenga hecho, me da algo, ¿eh? Mira, justamente a las 8 que hay jaleo. Mira, me ha venido bien este que haya terminado antes de las 8, porque ya están con la música ahí abajo para dar las gracias a los enfermeros y médicos y tal. Y están con las caceroladas. Así que mira, genial. Pero yo tengo que mirar a ver si... Imagínate que tengo hecho el audiolibro de La Túnica de Azafrán. Me da algo, ¿eh? Me da algo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a buscar los audiolibros. Madre mía, como lo tenga hecho ya, me da algo. Bueno, pues da igual. A ver, yo espero que no. La caverna de los antepasados. No, de Lobsang Rampa solo tengo ese. El cordón de plata. El médico del Lhasa. Pero La Túnica de Azafrán no lo tengo. El tercer ojo, de Lobsang Rampa también. No lo tengo. Que yo sepa, no. Y luego ya son de Wendayer y el libro tibetano. No lo tengo. Menos mal, yo digo, a ver si lo tengo hecho ya. ¿Os imagináis que lo tengo hecho ya? Me da algo. Qué fuerte. Capítulo 2. Ya está, ya está. Ya está hecho. Vale, guardamos. Vale, ya está. Audiolibro, La Túnica de Azafrán, capítulo 2. Perfecto, ya está. Este ya está también, lo guardamos, creo que ya lo he guardado antes. Vemos aquí. Abrimos aquí. Capítulo 2. Vale, ya está preparado para el siguiente capítulo. Tú para siempre ya lo tengo. Tú para siempre lo estoy haciendo en el otro canal, en El Despertar de Buda, Jordi. Tú para siempre. Y es buenísimo, son lecciones, me encanta. Lo estoy haciendo en el otro canal que tengo. Míralo, a verás. Tú para siempre. Creo que ese sí, si no me equivoco. Tú para siempre, tú para siempre. ¿Ves? Aquí está. Tú para siempre. Audiolibro Lobsang Rampa, tú para siempre. Lección 16. Narrador tal. ¿Ves? Tengo un montón. ¿Ves? Ahí están todos. Llevo 16 capítulos ya. Así que lo estoy haciendo en el otro. Vale, pues ya está. Ya está. Aquí. Uf. Dos capítulos hoy es mucho, ¿eh? Verá que ahora hay gente gritando en la calle, porque ha dado la casualidad que son las 8 y no veas. Está todo tranquilo y de repente a las 8 de la tarde se rompe el silencio y es como algo extraño, ¿no? Porque está todo el mundo ahí con cacerolas, ahí aplaudiendo en los balcones y tal. Y se rompe todo el silencio que había durante todo el día, ¿no? Además que esto, no hay mal que por bien no venga, en mi caso, porque a mí me viene muy bien este silencio, que no haya nadie en la calle, no pasan coches, motos, nada. Para grabar es ideal, porque cuando es un día normal, cuando no ha pasado estas cosas, pues ruidos por todas partes. Y me es muy difícil, muchas veces tengo que parar de grabar, esperarme en otro momento a ver si está todo más calmado, o por la noche, pero por la noche como hago todas las noches directo, pues tampoco puedo grabar, entonces es difícil. Y ahora estos días pues tengo que aprovechar al máximo, hasta que vuelva todo a la normalidad, pues mira, aprovecho y al estar todo en silencio, pues las grabaciones mucho mejor, ¿no? Así que... así es. Sí, Jordi. Lo has visto que lo tengo puesto en el otro canal. Bueno, pues voy a continuar. No me queda otra. Me queda mucho trabajo aún. ¿Qué voy a hacer? A ver la música como está de alta. Quiero ver la música como está de alta, que no me moleste. Aquí, por ejemplo. Es que igual me molesta. Tiene que estar bajita. Audiolibro La Túnica de Azafrán, Lobsang Rampa. Narrador Juan José Palanca. Ciencia del Saber. Capítulo 2. Tú, chico, tú, siéntate como está mandado. La voz era como un trueno y enseguida dos manzanas me golpearon en las orejas, a la izquierda y a la derecha. Por un momento creí que todos los gongs del templo sonaban a la vez. Vi más estrellas de las que solían estar visibles, incluso en la noche más clara. Una mano agarró el cuello de mi túnica, me hizo ponerme en pie y me zarandeó como si estuviera sacudiendo el trapo del polvo en la ventana. «¡Contéstame, muchacho, contéstame!», gritaba la irritada voz. Pero no me dejó la oportunidad de responder, pues no cesaba de sacudirme, hasta que me rechinaron los dientes y se me cayó rodando por el suelo mi cuenco. Se me cayó el saquito de cebada, se soltó la correa que lo cerraba y el grano se esparció por el suelo. Satisfecho por fin, el hombre feroz me echó a un lado como un muñeco de trapo. Siguió un súbito silencio y se notaba un tenso aire de expectación. Cautamente me toqué la túnica por detrás de mi pierna izquierda. Se me había abierto una herida y de ella me salía un hilillo de sangre. Miré en busca de la explicación del silencio. Un abad estaba a la entrada mirando al hombre feroz. «Ese chico», dijo, «ha sido gravemente herido y tiene permiso especial del recóndito para sentarse como le sea más cómodo. Está autorizado a responder a las preguntas sin levantarse». Entonces el abad se me acercó, miró mis dedos manchados de sangre y dijo: «Pronto dejarán de sangrarte. Si no, visita al enfermero». Se despidió del hombre feroz con un movimiento de cabeza y salió de la habitación. «Yo», dijo el hombre feroz, «he venido especialmente de la madre India para deciros la verdad del budismo. En este país habéis prescindido de nuestros preceptos formando una rama que llamáis lamaísmo. He venido para explicar las verdades originales». Me miró como si yo fuera su enemigo mortal, y luego le dijo a un muchacho que me diera mi taza y mi saco de cebada ya vacío. Durante los momentos en que el chico recogía del suelo esas cosas, y mientras barrían la cebada derramada, aquel hombre recorría la habitación como en busca de otra víctima. Era alto y delgado, muy moreno y con la nariz muy ganchuda. Llevaba el hábito de una antigua orden india y nos miraba como si nos despreciara. El maestro indio llegó al final de la habitación y subió a la pequeña plataforma. Con cuidado ajustó el atril a su altura, metiendo la mano en una bolsa de cuero tiesa, y con bordes cuadrados sacó de ella unas notables hojas de papel. Era un papel fino y ancho, no como las largas y gruesas hojas que utilizábamos nosotros. Las suyas eran finas, translúcidas y casi tan plegables como tela. Aquella rara bolsa de cuero me fascinaba. Era muy brillante, y en el centro de uno de sus estrechos lados tenía una brillante pieza de metal que se abría cuando se presionaba un botón. Un pedazo de cuero formaba un asa muy conveniente, y decidí que algún día tendría yo una bolsa como aquella. El indio manejó sus papeles, nos miró severamente y nos contó lo que ya sabíamos desde hacía mucho tiempo. Observé con gran interés cómo se le movía la punta de la nariz cuando hablaba y cómo se le formaba un borde. Aquí me he quedado. A ver, agua. Que ya sabíamos desde hacía mucho tiempo, ¿qué más? Observé con gran interés cómo se le movía la punta de la nariz cuando hablaba. Aquí. ¿Dónde me he quedado? Dios mío, que no lo encuentro. Cuando hablaba. A ver. Observé con gran interés cómo se le movía la punta de la nariz cuando hablaba. Observé. ¿Dónde está esto? Ah, está aquí. Yo buscando arriba, claro. Hacía mucho tiempo. Ahí. Claro, ya decía yo. Un día tendría yo una bolsa como aquella. El indio manejó sus papeles. Nos miró severamente y nos contó lo que ya sabíamos desde hacía mucho tiempo. Ahora sí. Aquí. Ahora sí. Venga. Observé con gran interés cómo se le movía la punta de la nariz cuando hablaba y cómo se le formaba un borde saliente en la frente al mirar las páginas. ¿Cuál era la historia que nos contó? Pues la de siempre. Hace 2500 años, el pueblo de la India estaba desilusionado con su religión. Los sacerdotes hindúes se habían degenerado y solo pensaban en los placeres terrenales y en sus ganancias personales. Los que ellos debían haber ayudado se alejaban de sus antiguas creencias y se volvían hacia los que pudiera ofrecerles alguna esperanza. Los profetas y adivinos recorrían aquella tierra prediciendo torturas y maldiciones. Los que domaban a los animales decidieron que estos eran mejores que los seres humanos, de modo que adoraron a los animales como a dioses. Los indios más cultos, los hombres de profundo pensamiento que temían por la suerte de su país, se apartaban de la religión de sus antepasados y meditaban mucho sobre la triste situación del alma del hombre. Uno de aquellos era una raja hindú, un rey guerrero enormemente rico. Se preocupaba angustiadamente por el futuro de su hijo único, Gautama, que había nacido hacía muy poco en un mundo trastornado. El padre y la familia tenían grandes deseos de que Gautama fuese un príncipe guerrero y heredase más tarde el reino de su padre. Un viejo adivino, al que se llamó para que dijese su profecía, había asegurado que el joven sería un profeta de gran renombre. Al angustiado padre le pareció aquello un destino peor que la muerte. Le rodeaban muchos ejemplos de jóvenes de clase alta que renunciaron a una vida de comodidades y que se marcharon como peregrinos, descalzos y vestidos de andrajos, en busca de una nueva vida espiritual. El padre decidió hacer cuanto pudiera para contrarrestar la profecía del adivino. Preparó sus planes. Gautama era un joven refinado y sensible, con una inteligencia aguda y alerta capaz de penetrar por entre los subterfugios hasta el corazón de la materia. Aunque autócrata, tanto por nacimiento como por educación, cuando el adivino dijo su profecía, el padre había dado las órdenes más severas para que su hijo estuviese siempre protegido de los males y penas que aquejaban a quienes vivían más allá de los límites del palacio. Al muchacho no se le permitía salir solo, sus viajes eran supervisados y no se consentía que se encontrase con quienes padecían pobreza o sufrimientos. El lujo y solo el lujo había de ser su ambiente. Cuanto el dinero pudiera comprar era suyo. Quedaba implacablemente excluido todo lo desagradable. Pero su vida no podía continuar así. Gautama era un joven espiritual y con mucha decisión. Un día, sin saberlo sus padres ni sus tutores, salió del palacio con un criado bien elegido. Por primera vez vio cómo vivían otras castas. 4 incidentes causaron en él los pensamientos más profundos, y así cambió el curso de la historia religiosa. Al comienzo de su viaje vio a un hombre viejísimo, al que hacían temblar la edad y la enfermedad, apoyado pesadamente sobre 2 bastones mientras se arrastraba con gran dificultad. Sin dientes, cegado por las cataratas e impedido por los años, el anciano volvió la cara inexpresivamente hacia el joven príncipe. Por primera vez en su vida, comprendió Gautama que la vejez puede llegarles a todos y que con el creciente paso de los años, uno ya no está activo y ágil. Muy impresionado, el joven príncipe continuó su excursión lleno de extraños pensamientos, pero aún había de recibir una nueva y fuerte impresión. Cuando los caballos disminuyeron su velocidad en un recodo, la horrorizada mirada de Gautama se posó sobre una miserable figura que, meciéndose y gimiendo, estaba sentada a un lado del camino. Un hombre cubierto de pústulas, extremadamente delgado y lleno de enfermedades, se lamentaba mientras se quitaba del cuerpo costras amarillentas. El joven Gautama se impresionó mucho. Muy afectado, quizá también físicamente enfermo por lo que había visto, se hizo estas preguntas mientras su criado le hacía proseguir el camino. ¿Debe uno sufrir? ¿Es el sufrimiento para todos? ¿Es inevitable sufrir? Miró a su criado y se preguntó el joven príncipe por qué estaba aquel tan tranquilo y despreocupado, como si ese espectáculo fuera corriente en el mundo. Entonces pensó. Por eso le había protegido su padre. Siguieron su excursión y Gautama estaba demasiado impresionado para ordenar otra cosa. Pero el destino no había terminado su labor. A una exclamación de Gautama, los caballos disminuyeron la marcha hasta detenerse. Junto al camino había un cadáver desnudo, grotesco e hinchado por el terrible calor del sol. A un latigazo del conductor se elevó en compacta masa una densa nube de moscas que se alimentaban en el cuerpo del cadáver. Este, descolorido y maloliente, quedó completamente descubierto a la vista del joven. Mientras él lo miraba, una mosca salió volando de la muerta boca, zumbó y se posó de nuevo. Por primera vez en su vida vio Gautama la muerte. Supo que había muerte al fin de la vida. El joven ordenó con un gesto al conductor que volviese y meditó sobre la fugacidad de la vida, pensando en la belleza de un cuerpo que ha de deshacerse. ¿Era la belleza temporal?, se preguntó. Las ruedas del vehículo giraban y el polvo se levantaba en nubecillas detrás de él. El joven príncipe, reconcentrado y abstraído, meditaba. Por casualidad o porque lo quiso su sino, miró a tiempo de ver a un monje bien ataviado y de serena expresión, que iba por la carretera. Voy a bajar un poco la música, un poquito solo. Ahí. Ataviado y de serena expresión, que iba por la carretera. Ahí estamos. Wow. Dios. Ah. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Qué calladitos, madre mía! ¡Qué bien os portáis! Ay. ¿Dónde me he quedado? Por la carretera, aquí. A ver cuánto queda. Dios. Madre mía. Me da algo. ¡No! Hasta aquí. Capítulo 3. Es que soy masoca, ¿para qué lo veo? Si luego es peor. Ay, Dios. Aquí. Pero está interesante, ¿eh? Me está gustando. El monje, persona de gran calma, irradiaba un aura de paz interior, de bienestar, de amor a sus semejantes. El pensativo Gautama, alterado ya hasta lo más profundo por lo que llevaba visto, recibió un nuevo choque. ¿Acaso la paz, el contento, la tranquilidad y todas las virtudes solo podían encontrarse si se retiraba uno de la vida mundana y se hacía religioso? ¿Monje? ¿Miembro de alguna orden mística? Entonces él decidió se convertiría en alguien como aquel monje. Se retiraría de la vida en palacio, renunciaría a la única vida que conocía. Su padre se enfureció y su madre lloró y suplicó. El criado fue expulsado del reino. Gautama se sentaba solo en su habitación y no dejaba de pensar. Pensaba incesantemente en lo que había visto. Se decía que si en una sola excursión, su única excursión, había visto tanto, ¿cuánto más sufrimiento y miseria no habría en el mundo? Rechazaba los alimentos. Estaba abatido. Vaya, hombre. Venga. No lo habréis escuchado, pero acaban de soltar en un contenedor un montón de botellas. Y esto sí que lo ha captado el micro, seguro. No sé si lo habréis escuchado vosotros. Vaya, qué casualidad. No te digo yo. Que cuando no es un pito es una flauta. Venga. No lo habréis escuchado, pero... Aquí, ¿dónde me he quedado? Aquí. No habría en el mundo. Rechazaba los alimentos. Estaba... Sí, se escucha, sí. El ruido. Clank, clank. Mundo. ¿Cuánto más sufrimiento y miseria no habría en el mundo? Aquí. ¿Cuánto sufrimiento y miseria no habría en el mundo? A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Rechazaba los alimentos. A ver. Aquí. Venga, continuamos. Rechazaba los alimentos. Estaba abatido y languidecía. Solo se preguntaba qué haría, cómo escaparía de palacio y cómo se convertiría en un monje. Su padre trataba por todos los medios que sabía de aliviar la pena y la depresión que afligían al joven príncipe. Los mejores músicos tocaban constantemente para que el joven no pudiera pensar. Malabaristas, acróbatas y artistas de toda clase trataban de distraerlo. Se buscó por todo el reino a las jóvenes más hermosas, muchachas muy versadas en las más exóticas artes del amor, para que le despertaran a Gautama la pasión y así lo sacaran de su melancolía. Los músicos tocaban hasta que caían exhaustos. Las muchachas bailaban y practicaban ejercicios eróticos hasta que también se desmayaban de cansancio. Solo entonces se fijó Gautama en quienes querían divertirlo. Miró con horror las raras posturas en que habían caído los músicos. Contempló muy impresionado a las desnudas muchachas, pálidas por el desmayo, y resaltándoles los cosméticos intensos y feos, al desaparecer sus saludables colores. Una vez más meditó sobre la fugacidad de la belleza y lo pasajera que ésta era. Qué triste, qué fea era la vida, qué vulgares y artificiales resultaban las mujeres pintadas cuando su inmediata actividad había terminado. Decidió marcharse, huir de cuanto había conocido y buscar la tranquilidad dondequiera que se hallase. Su padre, alarmado, suplicó y luego triplicó la guardia de palacio. Su madre chilló y se puso histérica. Su esposa, una pobre mujer, se desmayó y todas las damas de palacio lloraron a la vez. El bebé de Gautama, demasiado pequeñito para saber lo que pasaba, gritaba a la vez que los demás. Los consejeros de palacio agitaban sus manos sin saber qué hacer y lanzaban torrentes de palabras inútiles. Durante varios días estuvo pensando en la manera de marcharse. Los guardias palaciegos lo conocían bien. El pueblo del reino no lo conocía, pues poquísimas veces había salido de los límites de palacio. Por fin, cuando ya estaba casi desesperado, se le ocurrió que solo tenía que disfrazarse para que no le reconociera la guardia. De un criado amigo, que fue bien recompensado y que inmediatamente salió del reino, recibió Gautama unas viejas y andrajosas ropas, como las que llevaban los mendigos. En un anochecer, antes de que las puertas del palacio se cerraran, se puso Gautama su disfraz y con el cabello revuelto y las manos y la cara bien cubiertas de suciedad, se marchó con los mendigos a los que hacían salir de noche. Fue al bosque, lejos de los caminos principales y de la gente, temiendo que su desconocimiento de la vida cotidiana le traicionara. Vagó toda la noche esforzándose por llegar a los límites del reino de su padre. No temía a los tigres ni a otros animales salvajes que acechaban de noche. Su vida había estado tan protegida que no conocía el peligro. Ya en palacio, había sido descubierta su fuga. Fue registrado todo el edificio y también lo fueron otras construcciones anejas y los parques. El rey iba de un lado a otro gritando órdenes y los soldados armados estaban alerta. Por fin decidieron acostarse y esperar al alba para organizar bien la búsqueda. En los departamentos de las mujeres hubo mucho llanto y lamentaciones por la furia del rey. Gautama recorría el bosque evitando en lo posible hablar con la gente, y cuando no podía evitar que le hicieran preguntas, no contestaba. Comía de los cereales y frutas que encontraba, y bebía en los fríos y claros manantiales. Pero noticias del extraño vagabundo, que no se conducía como un vagabundo normal, llegaron a palacio. Los hombres del rey salieron en gran número, pero no pudieron encontrar al fugitivo, ya que éste se escondía siempre donde no podían llegar los caballos. Por fin decretó el rey que todas las bailarinas fueran llevadas a la selva, que persiguieran allí a Gautama e intentasen atraerle. Durante días bailaron y se contorsionaron por la selva, interpretando sus danzas más seductoras cuando Gautama podía verlas. Por fin, cerca de los límites del dominio de su padre, Gautama se presentó y dijo que se iba por el mundo en busca de espiritualidad y que no volvería. Su esposa corrió hacia él con su niño en brazos. Gautama no atendió su súplica, sino continuó su viaje. El maestro indio, después de relatar lo que sabíamos tan bien como él, dijo: de la religión hindú, que entonces era decadente, nació una nueva creencia, que traería consuelo y esperanza a muchos. Por esta mañana terminaremos nuestra sesión. Continuaremos esta tarde. Pueden marcharse. Los otros se levantaron, se inclinaron respetuosamente ante el maestro y salieron. Yo tenía gran dificultad para eso. Mi túnica se me había pegado a mi herida de la pierna con la sangre seca. El maestro salió sin mirarme. Me quedé sentado pasando mucho dolor y sin saber qué hacer. Entonces entró un viejo monje que hacía la limpieza y me miró sorprendido. «¡Oh!», dijo. Vi que salía el maestro y entré para limpiar. «¿Qué te pasa?». Yo se lo expliqué, enseñándole la gran cicatriz que había vuelto a abrirse con el roce de la túnica, y le dije cómo me había taponado la herida con mi túnica. El viejo murmuró «tss», y salió lo más pronto que le permitieron sus deformes piernas. No tardó en volver con el enfermero. Me dolía mucho la herida, me parecía que la carne se me arrancaba de los huesos. «¡Ay, hijo mío!», dijo el enfermero. «Es tan seguro que has nacido para pasarlo mal como que las chispas van hacia arriba». Suspiró y murmuró: «Pero, ¿por qué algunos de estos grandes maestros que debían ser más sensatos son tan duros e insensibles?». «Vamos», dijo mientras me ponía una compresa de hierbas y me ayudaba a levantarme. «Ahora estás bien. Te daré una nueva túnica y destruiremos esta». Entonces yo exclamé, asustado, mientras me temblaban las rodillas: «¡Reverendo maestro! No puedo tener una nueva túnica, pues todos creerán que soy un nuevo chico recién ingresado. Prefiero seguir con esta». El viejo enfermero se rió mucho y dijo: «Ven conmigo, muchacho, ven conmigo y ya veremos juntos lo que podemos hacer en este importante asunto». ¡Ay, ay, 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 ay! Ya me extraña a mí que no me equivocara. Dios. Está Sonia aquí también. Sonia Cáceres. Sonieta, Sonieta. La chilenita. La regalona. A ver. Ir con esta. El viejo enfermero se rió mucho y dijo: «Ven conmigo, muchacho. Ven conmigo y ya veremos juntos lo que podemos hacer en este importante asunto». Uy. Justamente en la palabra final. Recién ingresado. Prefiero seguir con esta. Prefiero seguir con esta. Ahí. A ver. Vale. Aquí. Dios. Me duele la espalda y todo. Recién ingresado. Prefiero seguir con esta. Prefiero seguir con esta. Vale. El viejo enfermero se ríe mucho. Se ríe mucho, no, se rió mucho. Ay, Dios mío, de mi vida. Es que ya, cuando ya empezó ya tanto tiempo, ya empezó ya a fallar. Venga, otra vez, que tú puedes. Vamos allá. Vale. El viejo enfermero se rió mucho y dijo: «Ven conmigo, muchacho, ven conmigo y ya veremos juntos lo que podemos hacer en este importante asunto». Salimos lentamente por el corredor hasta donde estaba la enfermería. Allí dentro, en mesas distantes, había muchas hierbas, algunos minerales en polvo y cosas raras que entonces no podía yo identificar. Los tibetanos solo buscan ayuda médica en caso de extrema urgencia. Nosotros no utilizábamos los equipos de urgencia tan corrientes en Occidente. Preferíamos atenernos a la naturaleza. Por supuesto, un miembro roto tenía que ser curado y una herida grave cerrada con puntos. Utilizábamos los largos pelos de una cola de caballo para coser las heridas, y si se hervían bien eran muy adecuados. Para coser las capas profundas usábamos las largas fibras del bambú. También se empleaba el bambú como tubo para sacar el pus de una herida interna. El musgo, Desfagrum, bien lavado, servía como una esponja muy útil y era utilizado para compresas, con o sin ungüentos herbales. El enfermero me llevó a una habitación lateral, en la que yo nunca me había fijado. De una pila de túnicas viejas y remendadas sacó una. Estaba limpia y bien cosida, aunque muy descolorida por el sol. Mis ojos se animaron al verla, pues una vestidura como aquella demostraría que yo llevaba en la lamasería muchísimo tiempo. El enfermero me hizo señas de que me quitara la túnica. Así lo hice. Y me hizo un reconocimiento por si tenía otras heridas. Estás muy delgado y poco desarrollado. Deberías ser más corpulento para tu edad. ¿Cuántos años tienes? Se lo dije. ¿Tan solo eso? Pues yo creía que eras 3 años mayor. Bueno, ya eres un hombre, ¿eh? Ahora ponte esta otra túnica. Hinché el pecho y procuré ponerme lo más derecho posible para parecer más alto y fuerte. Pero las piernas no me obedecían. Aquella prenda me venía algo grande y procuré que no se notara. En fin, dijo el enfermero, pronto crecerás y la llenarás. Quédate con ella puesta. Adiós. Ya era hora de comer, antes de las clases de la tarde. Había perdido ya mucho tiempo, de modo que fui directamente a la cocina donde expliqué mi caso. «¡Come! ¡Come, chico! Y que te siente bien», dijo el amistoso cocinero lleno de hollín, que me atendió generosamente. Por la ventana entraba la luz del sol. Apoyé los codos en el marco, mirando hacia afuera mientras comía. De vez en cuando era mucha la tentación y le tiraba un poco de tsampa por el borde del cuenco a algún pobre monje que estaba abajo. «¿Quieres más?», dijo el monje cocinero algo asombrado. «¿Más? Debes de estar hueco», añadió, haciéndome un guiño. Seguramente me sonrojé, o mi aspecto era de culpable, pues el cocinero no dejaba de reírse y dijo: «Entonces, mezclemos un poco de hollín con esto». Pero las bromas no podían durar demasiado. Mi escudilla se había vaciado de nuevo. Abajo, un grupo de cada vez mayor de monjes se limpiaban sus vestimentas y miraban suspicazmente en torno a ellos. Uno incluso echó a andar por la senda a toda prisa, y yo salí de la cocina lo más inocentemente que pude y me fui por el corredor. Cuando doblé una esquina de este, un monje furioso apareció y al verme vaciló. «Déjame ver tu cuenco», gritó. Con la expresión más inocente que pude se lo di para que lo inspeccionara. «¿Pasa algo malo, señor?». «Ese es de verdad mi cuenco», proseguí. El monje lo examinó cuidadosamente buscando las huellas de hollín que yo había quitado completamente. Me miró con gran sospecha y al devolverme el recipiente me dijo: «¡Ah! ¡Tú eres el herido! No podías haber subido al tejado. Alguien nos ha tirado hollín desde allí. ¡Lo cogeré!». Después de decir eso, se marchó a toda prisa hacia arriba. Respiré profundamente. Detrás de mí sonó una risita y la voz del monje cocinero dijo: «Bien hecho, chico. Deberías ser actor. No te traicionaré, pues si no, sería yo la próxima víctima». Y se marchó a cumplir alguna misteriosa misión relacionada con las provisiones, mientras yo continuaba sin muchas ganas de volver a la clase. Llegué el primero y me acordé... No. Me acodé, no me acordé, claro, es que prácticamente... Dios. Me acodé. Ay, Dios mío. Muchas ganas de volver a la clase. Aquí. de volver a la clase. Me acordé. Aquí. Llegué el primero. Ahí está. Uf. Ya queda poco, ya queda poco. Llegué el primero y me acodé en la ventana, pues siempre me fascinaba mirar el paisaje desde aquella altura. La vista de los mendigos en la Parkor Kaling o Puerta Occidental y la emoción que nunca me fallaba al ver la eterna espuma de nieve cayendo de los altos picos del Himalaya. Podían hacerme pasar allí horas y días enteros contemplando. En torno al distrito de Lhasa formaban las montañas una gran U, el poderoso Himalaya que constituía la columna vertebral del continente. Con tiempo sobrado me entretuve mirando el paisaje. Por debajo de mí, los blancos muros del Pótala se fundían imperceptiblemente con la roca viva de la que había sido, hacía muchísimo tiempo, un volcán. La blanqueada estructura hecha por los hombres destacaba sobre el gris y marrón de la montaña, y nadie podía decir ahora dónde terminaba aquella y dónde empezaba esta, pues se habían fundido ambas totalmente. Las faldas inferiores de la montaña estaban cubiertas por los pequeños matorrales que nos servían a los chicos de escondite cuando tratábamos de evitar que nos descubrieran. Aún más abajo estaban los edificios del pueblo de SH6, con los grandes tribunales de justicia, las oficinas del gobierno, las imprentas gubernamentales, el registro y la prisión. Era un paisaje lleno de actividad. Los peregrinos caminaban por la ruta de los peregrinos, esperando adquirir virtud teniéndose en el suelo. ¿Teniéndose? No, tendiéndose. ¿Cómo que teniéndose? ¿De dónde me saco yo teniéndose? Por el amor de Dios. Dios mío de mi vida. ¿Que tengo que aprender a leer a estas horas o qué? A ver. Esperando adquirir virtud teniéndose en el suelo. ¿Lo he dicho bien? ¿Teniéndose o he dicho tendiéndose? He dicho teniéndose, sí. He dicho teniéndose. Ya es tendiéndose en el suelo. A ver, vale. Pues tiramos atrás y ya está. Aquí. A ver. El registro y la prisión. Y la prisión. Ahí. Teniéndose o tendiéndose. ¿Cuál es la palabra? Es tendiéndose. Yo he dicho teniéndose. Sí. Lo he dicho mal. Era un paisaje lleno de actividad. Aquí. Perfecto. Era un paisaje lleno de actividad. Los peregrinos caminaban por la ruta de los peregrinos, esperando adquirir virtud tendiéndose en el suelo. Avanzaban un poco arrastrándose y luego se quedaban otra vez tendidos boca abajo. Desde allí arriba, ese espectáculo resultaba muy divertido. Unos monjes caminaban a grandes pasos entre las casas. Debían de ser vigilantes tras un malhechor, pensé, y unos lamas iban a caballo. Un abad y su séquito se dirigían hacia la entrada principal por nuestra carretera. Un grupo de adivinos exaltaban las virtudes de sus horóscopos. Bendecidos por un señor abad, fijaos con toda seguridad, les traerán a ustedes suerte. Me atraía el verde de los sauces más allá del camino, y las hojas se movían suavemente por la brisa. Charcos de agua reflejaban las veloces nubes y cambiaban de color según los colores de las ropas de los caminantes. Un adivinador se había instalado al borde de un gran estanque y pretendía leer el futuro a sus clientes en el agua sagrada al pie del Pótala. Había por allí mucho comercio. Parkor Kaling estaba llena de gente. Habían sido instalados pequeños puestos y los comerciantes itinerantes hacían mucho negocio vendiendo comida y dulces a los peregrinos. Muchos amuletos y cajas de encantos estaban envueltos en un puesto, brillando al sol los adornos turquesas y dorados. Indios, alegremente enturbanados y con grandes barbas y ojos brillantes, paseaban en busca de gangas. Enfrente se elevaba Chakpori, la montaña de... ¿La montaña? ¿Cómo que la montaña? ¡La montaña! Dios mío, no, si es que después de dos capítulos es normal. Ay, aquí. Enfrente se elevaba Chakpori. Ay, Dios mío. Dos capítulos es normal. No, pues entonces tengo que venirme aquí. Ojos brillantes paseaban en busca de gangas. En busca de gangas. Aquí. Vale. Y aprovecho. Y bebo agüita y saludo por aquí. ¿Aún estáis por ahí? ¿En serio? No te creo. A ver. Me he quedado aquí. Antes paseaban en busca de gangas. En busca de gangas. Vale, en busca de gangas aquí. Enfrente se eleva... Pues aquí, vale, vale. Vamos allá. Enfrente se elevaba Chakpori, la montaña de hierro. Algo más alta que el Pótala, pero no tan adornada ni con tantos edificios, sino austera, algo gris y triste. Pero Chakpori era la casa de la curación, mientras que el Pótala era la casa de Dios. Más allá de Chakpori, el río feliz relucía y resonaba mientras se dirigía rápido hacia la bahía de Bengala. Poniéndome las manos de pantalla por encima de mis ojos y esforzándome un poco, pude ver al barquero, que conducía a sus pasajeros de una a otra orilla del río. Su hinchado bote de piel de yak siempre me fascinaba y empezaba a preguntarme si no estaría mejor de barquero que de pequeño acólito en una gran lamasería. Pero bien sabía que aún no era tiempo de ser un barquero, pues tenía antes que estudiar. ¿Y quién ha oído que un monje se convierta en barquero? Muy lejos, a la izquierda, la dorada techumbre del Jokhang, o catedral de Lhasa, deslumbraba los ojos al reflejar los rayos del sol. Contemplé al río feliz mientras cruzaba la tierra pantanosa, deslumbrante por entre las sauces, y recibía un pequeño afluente bajo el bello puente turquesa. Y también lejos vi un brillante hilo de plata que disminuía al alejarse cuando el río seguía hacia las tierras bajas. Era aquel un día de mucha actividad, y asomado a la ventana, con cierto peligro de caerme desde mucha altura, pude ver más mercaderes que llegaban por el camino de Drepung, cruzando los altos desfiladeros montañosos. Pero pasaría mucho tiempo antes de que llegasen lo bastante cerca de mí para verlos con detalle, y la clase empezaría antes. Las faldas de las montañas estaban salpicadas de lamaserías, grandes, unas como si contuvieran una ciudad cada una, y pequeñas, otras precariamente sostenidas en las alturas de roca en pendiente. Algunas de las más pequeñas y de las situadas en posición más peligrosa eran ermitas de monjes que habían renunciado al mundo y que se encerraban en sus reducidísimas celdas para pasar allí el resto de sus vidas. ¿Era en realidad tan bueno separarse tanto del mundo? ¿Ayudaba a alguien que un hombre joven y saludable se encerrase en una pequeña celda para pasarse allí quizá 40 años en completa oscuridad y silencio total, mientras meditaba sobre la vida y trataba de liberarse de los vínculos de la carne? Debía de ser muy raro, pensé, no volver a hablar ni andar y comer solo un día, sí y otro no. Fin del capítulo 2. Siguiente capítulo, capítulo 3. Gracias. ¡Sí! 2 capítulos seguidos. ¡Qué bueno! O sea, 30 minutos también, o sea, una horita ya, ¿eh? O sea, 30 minutos el otro, 30 minutos este, imagínate. 2 vídeos de media horita. Bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Ves? En un momento 2 capítulos. 2 capítulos cada día. Vamos, en 7 días, 8 días lo tendría hecho, pero claro, madre mía. Ay, vale, 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 vale. A ver. Aquí había un fallo. A ver, ¿esto qué es? Porque esto está así. No me fío un pelo. A ver. Hacía mucho tiempo. Observé con gran interés cómo se le movía la punta de la nariz. Ahí tengo un fallito que no me gusta nada. Así que vamos a ver si lo podemos quitar. Ese... Es que está apenas ahí pegado. No sé si voy a poder... A ver, a ver. Aquí. A ver si se puede quitar. Yo creo que sí. Ya está. Ahí vamos. hacía mucho tiempo. Observé con gran interés cómo se le movía la punta de la nariz cuando hablaba. Vale, perfecto. Este ya está. Aquí hay otro, aquí está. Perfecto. Ahí está otro. Aquí otro. Vale. Aquí otro. Aquí otro. Aquí también. Siguiente capítulo, capítulo 3. Gracias. Vale, ya está. Lo exportamos. Quitamos la música. Vale, este también. Vale, ya está. Exportar. Aquí, guardamos. Capítulo 2. Dios, esto cansa, ¿eh? Estoy cansado ya. Aquí. Guardar. Aquí y aquí. Vale. Wow. ¿Sabéis lo que me apetece? Escuchar música, de verdad. Esto está bien porque... ¿Cuánto llevamos? Llevamos 2 horas. Imagínate, para 2 capítulos, 2 horas. O sea, ahí veo yo el tiempo que me ocupa el grabar 2 capítulos, ¿sabes? 2 horas llevo. Dios mío. Imagínate, 2 horitas. Dios. Y aún no he terminado. Que no solo grabarlo, que ahora tengo que montarlo todo otra vez. O sea que imagínate. Yuhu, yuhu. Pero está bien, ¿ves? Gracias a haber estado en directo, me he obligado y he grabado 2 capítulos del tirón, o sea, 2 seguidos. Ahora sí que voy a descansar del audiolibro, mañana más. Bueno, mañana no, mañana... Bueno, sí, mañana sí, por la tarde a lo mejor. Y por la noche tenemos el directo, así que mañana voy a intentar grabar 2 más, así ya tenemos 4. Y poco a poco hasta llegar a los 15 capítulos que corresponden, o sea, que componen el audiolibro de La Túnica de Azafrán de Lobsang Rampa. Oye, está interesante, me está gustando. A mí me encanta cómo lo describe todo, ¿no? Parece que estés allí, porque lo describe de una manera tan real. Cada rincón, cada paisaje, cada... No sé, me encanta la forma de describirlo, describir que tiene Lobsang Rampa. La verdad. Vale, pues ya está guardado, guardamos bien para que no se pierda y vamos aquí. Vale, capítulo 3. Muy bonito, dice Ana, muy bonito. Audiolibro. La túnica azafrán. Capítulo 2. Vale, perfecto. Vamos allá. Venga. Aquí está la grabación. Vamos a poner la música. Vale. Audiolibro La Túnica de Azafrán. Lobsang Rampa. Narrador Juan José Palanca. Ciencia del Saber. Yo creo que está bien. Capítulo la música. 2. Tú, chico, tú. Siéntate como está mandado. La voz era como un trueno y enseguida dos manzanas me golpearon en las orejas, a la izquierda y a la derecha. Por un momento creí que todos los gongs del templo sonaban. Perfecto, la música está bien, la voz también. Perfecto, tío, perfecto. Vale, vamos a ponerla. Ah, tengo que hacerlo, que está aquí. Capítulo 2. Venga, ahí está. Capítulo 2. Guardar como. Aquí. Guardar. Exportamos la imagen. Pasa ahora, exportamos, perfecto, vale, ya está. Wow, ya está casi. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Falta una cosita y ya está. Perfecto. Venga, venga. Uf. Gracias. Vale. Completa oscuridad y silencio total, mientras meditaba sobre la vida y trataba de liberarse de los vínculos de la carne. Audiolibro La túnica de azafrán. Lobsang Rampa. Narrador Juan José Palanca. Ciencia del Saber. Capítulo 2. Tú, chico, tú. Ya está. Exportar. Dios. Bien. ¡Wow! No puede ser, Ana. No puede ser. No pueden venir, claro que no. Estamos en cuarentena. ¿Qué de qué? Bueno, pues ya está, ¿no? Después de 2 horitas hemos hecho 2 capítulos. Creo que ha cundido bastante, ¿eh? Ha cundido bastante, así que ya está. Ahora a cenar y... ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y hacemos directo esta noche o no? ¿O descansamos? ¿Qué decís? ¿Tenéis ganas de poner canciones? Tú verás, dice, tú verás. Tú verás. ¿Has visto qué bien? Me ha gustado porque así me ha cundido bastante. Me obligo, al hacer el directo me obligo a grabar, ¿sabes? No, no estoy cansado, estoy bien. Estoy bien. Aún me queda guerra para rato. No te preocupes. Podría hacer hasta 2 capítulos más si quisiera, imagínate. No, así que no hay problema. Me encanta leer y así que no tengo ningún problema. Sí. Lo que quiero es no subirlos hasta que estén terminados, porque si no, luego tardo mucho en subir y la gente no. Intento darme prisa, grabarlo lo antes posible, los 15 capítulos, y ya cuando los tenga, subir uno cada día y ya está. Y ya está. Porque si no, ahora subo estos 2, luego a lo mejor mañana no hago ninguno, pasado mañana tampoco, la gente, ¿dónde está el 3er capítulo? No viene, un rollo. Así que mejor cuando lo termine todo me obligaré y así ya los tengo todos guardaditos, seguidos y ya está. ¿Te ha gustado, Sonia? La historia de la túnica azafrán, las aventuras que pasa él también por ahí en el templo y lo que ha contado, me gusta mucho. Todos seguidos, dice, claro, todos seguidos, todos seguidos. Ay. A ver. Voy a poner aquí. ¿Qué he hecho? No escucho ahora. ¿Yo? ¿Qué va? Ay. Yo no soy malo, ¿qué va? Tengo aquí de todo. Una foto de una vela. ¿Qué es esto? Ay. ¿Qué haces? Sí. Me duele todo. ¿Te duele todo? Todo. La espalda, el cuello, todo. A ver, pues... Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado o no? A cena y descansa. ¿Os ha gustado o no? Muy bonita la túnica azafrán. Pero digo la idea de hacerlo en directo y luego subir los capítulos o qué. O es un rollo. Que no, que está muy bien. Está muy bien porque lo vamos leyendo nosotros también. Y es que yo... como que nos metemos más en ello, ¿sabes? Empiezo ahí a hacer las cosas y entonces me abstraigo, ¿sabes? Porque si no... Sí. Y me sale mal porque... porque digo, joder... No, si no digo eso, digo, cuando acabo de leer tengo que editarlo, tengo que tal, y entonces pues me quedo callado porque estoy ahí concentrado, ya lo he visto. ¿Sabes? Y entonces pues... Pero, bueno, y todavía tienes que acabar, ¿no? Con esto que has hecho. No, ya está, ahora ya he guardado y ahora... Ahora ya está terminado, estos dos capítulos. Bueno, pues, ahora guardo. Mira, 2 al día, una semanita lo tienes hecho. Me voy a la... esto ya está, me voy a la carpeta... Y a ver, aquí está. Es este, ¿no? Sí, es este. Aquí está, ¿ves? Ya lo tengo hecho. Ah, vale, porque es que no me deja verlo ahora. Vale. Necesito el... ahora. Vale, sí, ya está. Yo creo que ya está. Ya está hecho, pues ya está. Muy bien. Pues nada, yo a mí me ha gustado, me ha entretenido bastante. Sí, claro, por lo menos de estar haciéndolo solo, pues oye, te podemos acompañar. Bueno, es lo que he pensado, digo, mientras, igual que voy a estar aquí grabando, pues qué más me da, yo lo pongo el directo y el que quiera estar que esté, y el que no, claro, no pasa nada, yo voy a seguir grabando igual, o sea, es lo mismo. Estamos muy aburridos todos, Juanjo, no sabemos qué hacer. Yo qué sé. Yo, pues es una idea. Por la ventana un día de esto. Así que nada, pues ahora a cenar. Bueno, y más tarde, yo qué sé, si hacemos... Ya he cenado, pero bueno. ¡Qué morro! Pues nada, que te aproveche. ¡Qué morro, qué morro, qué morro! ¿Vas a estar bueno, luego, pues entonces no? Se queda pendiente el capítulo 3. ¡Jo! Está interesante. Así que se queda pendiente. Para hacer mañana o en otro ratito. Y ahí voy acumulando capítulos que hace falta. Así es. Y cuando esté hecho, pues mira, una gozada, subirlos todos y ya está. Genial. Vale. Así que nada, voy a despedirme ya. Gracias, chicos, chicas, gracias a todos por haberme acompañado. Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Hasta la próxima. Chao, 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 chao. Un beso, Juanjo.